Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este video no tengo ni la menor idea de cómo me va a salir. Es un compendio de videos que he ido recopilando aquí y allá en chancitas que he tenido de grabar. Y bueno, más que nada porque quería traerles un vlog y además quería platicar con ustedes y empezar a juntar todos estos videos recopilados de todos lados. Es una manera de cómo poder sentarme aquí a platicar con ustedes, darles un update de mi vida, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que está pasando, porque ya tiene mucho que no hago videos. Y bueno, vamos a empezar. Les voy a dejar así como que pequeños videoclips de cositas que he estado haciendo. No llevan un orden cronológico, son chancitas en las que me ha dado oportunidad Samantita de grabar. Y bueno, aquí les voy a ir explicando como quiera, en imágenes y todo lo que estaba pasando en esa situación. Y por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Sin más, bienvenidos una vez más al canal. Gracias por estar acá. Vamos con el video. Bueno, miren, este video lo estoy haciendo con mi laptop. Lamento la calidad, pero quería enseñarles un poquito de cómo estoy. Ahorita estoy aquí. Aquí, justo aquí, está mi laptop. Y aquí está Sammy conmigo, jugando, y se enoja de repente. Y estoy tratando de hacer tarea. Lo bueno de tener la laptop conmigo es de que todo el santo día ando con la laptop para todos lados. Y en los ratitos que ella se duerme o me da chance, yo aprovecho para hacer mis tareas. Y ahorita últimamente casi no puedo hacer vlogs porque el dispositivo móvil, que es el que a mí se me facilita para poder grabar, ya está saturado. Miren cómo está. A ver. ¿Qué bebé? Es que se enoja porque luego no puede agarrar esto. A ver, miren. Quiere morder la así. Así.
yo quiere morder las llaves y como todavía no puede agarrar las cosas bien con las manitas, se enoja. Tiene ansiedad. Aquí yo la tengo con un montón de juguetes. La tengo con esta bolita. Tiene acá su pelota. Acá tiene su almohadita. Acá tengo una teta donde ahorita le di teta. Y bueno, así. Es bien difícil estar tratando de hacer cosas con un bebito de alta demanda, pero bueno. No podemos rendirnos. Por lo pronto yo ahorita voy a seguir aquí tratando de hacer tarea. Mientras estoy con ella, estoy aquí tratando de hacer tarea. Lo poquito que pueda avanzar ya es utilidad, ya es ganancia. Solo así voy a poder sacar las materias que estoy llevando ahorita porque agarré 3 materias. Se me ocurrió agarrar 3 materias, háganme el favor. Pero bueno, sí, estoy llevando nutrición clínica, nutrición y deporte y educación. Ay, no me acuerdo, educación para la salud, algo así. De todas maneras, se los voy a dejar aquí en el video. Lamento la calidad, pero si no le hago así, luego no les hago vlogs. Se me ve la cara así como si tuviera manchas aquí, pero no. Es una sombra rara que me avienta, yo creo, la gorra. Pero bueno, sí, ya se volteó la gorda, miren. Ahorita se va a enojar porque no va a poder comerse eso. Pero bueno, nos vemos al ratito. Bye. Bueno, en esta parte del video que están viendo, tenía una actividad en la que tenía que hacer una entrega para una materia que se llama nutrición deportiva. Fíjense que ahorita actualmente estoy ya de vacaciones de la Universidad Abierta y a Distancia de México, pero este parcial que acabamos de cursar llevé 3 materias. Una era nutrición y deporte, otra era nutrición clínica 1 y la otra era evaluación del estado nutricional. La de evaluación del estado nutricional la estuve haciendo en recursamiento, por decirlo de alguna manera, como si la hubiese reprobado. Aunque en realidad no la reprobé, lo que sucedió fue que esta materia se atravesó cuando yo estaba embarazada y la verdad no me sentí nada, nada bien en ese trimestre donde me tocó llevar esa materia. Me estuve sintiendo muy mal, me sentía así como de repente tenía muchos mareos, náuseas, tenía mucho sueño. No rendí en ese trimestre y decidí no subir ninguna actividad a la plataforma. De esa manera la plataforma pues dio por hecho de que yo no la iba a cursar. Y en automático pues creo que la reprobé o se fue a recursamiento, creo que se fue a recursamiento. El caso es que esta vez me la quise poner porque pues ya no quiero perder más tiempo. Y las cursé esas 3 materias, como les digo, era nutrición y deporte, evaluación del estado nutricional y nutrición clínica 1. Bendito sea Dios, en esta entrega de materias me fue muy bien, nutrición y deporte la pasé con 100 y las otras 2 materias las pasé con 94 de calificación. En esta materia, en lo que viene siendo nutrición y deporte, nos tocó hacer cositas a mano. Entonces, eso que están viendo era un dibujo que teníamos que presentar para la materia y tenía que ser a mano, así no lo pidieron. Entonces, esto que les estoy compartiendo es más que nada para que ustedes vean y me crean de que en esta modalidad de estudio te puede tocar de tutti frutti. Así como ven aquí en el canal que hay videos donde está hecho por video, o sea, en formato video, porque así no lo han pedido en las materias. Así hay maestros que también nos piden hacer cositas a mano, cositas en plastilina. Y bueno, este fue el resultado final de cómo quedó esa actividad. Quedó bien bonita, me tardé como 2 días haciéndola, pero quedó bien padre, quedó para el recuerdo. Bueno, esto otro que ven aquí es una rutina de entrenamiento que si no me siguen en Instagram, no sé por qué no me siguen, si ahí en Instagram comparto mucho de mi vida. Principalmente lo que me gusta estar compartiendo son los entrenamientos. Entonces, este día se me había descompuesto la caminadora, algo le había pasado y tenía que hacer cardio y decidí hacer una rutina de cardio HIIT para que, pues más o menos, pues hacer lo que correspondería al cardio de ese día. Entonces, aquí les compartí todo lo que hice ese día de cardio HIIT. La verdad que a veces ando un poquillo desmotivada y como que ay, no tengo ganas de entrenar, pero cuando sé que estoy grabando para otras personas, para que se motiven otras personas, como que al mismo tiempo me motivo yo. Entonces hice una rutina de cardio HIIT, una rutina que, híjole, la verdad está buenísima. Por eso precisamente quería grabársela, porque la verdad es de que quemas un chorro de calorías en un lapso de tiempo muy cortito. Entonces, pocas veces hago estas rutinas, o sea, no es como que, ay, Sonia se la pasa haciendo cardio HIIT todo el tiempo, está bien traumada.
No, la realidad de las cosas es que no, o sea, nunca tengo ni las ganas de estar haciendo esto. Siempre yo hago un cardio que le llamo cardio placero. Y es un cardio así como que bien, slow, bien tranquilo. Mientras estoy en la caminadora, aprovecho para estar haciendo evaluaciones de mis alumnos de las clases de artes y de vida saludable. Pero este día, como les digo, la caminadora se había dañado, no había oportunidad de estar haciendo el cardio placero. Y como pues ya había perdido muchísimo tiempo intentando repararla ese rato por la mañana, pues empecé a hacer este ejercicio. Y dije, se los voy a compartir. Y bueno, ahí está la Sonia loca bailando, saltando, caminando, corriendo, para mostrarles qué otras alternativas de ejercicio se pueden hacer cuando no se tienen implementos y para que ustedes vean que cuando se quiere, se puede. Entonces, si no me siguen en Instagram, síganme. Yo quisiera tener un TikTok y quisiera subirles más videos. Les prometo que yo quisiera hacer este tipo de rutinas para ustedes, para el canal, pero ahorita no tengo un dispositivo móvil para grabar. Ya les había explicado esta situación, ya les había dicho que estoy batallando mucho. Principalmente esa es la razón de mi ausencia y que no tengo ahorita cómo grabar videos. Pero bueno, a ver si actualizo mi Patreon y si me apoyan, compramos otro dispositivo móvil para poder retomar las riendas del canal. Mientras tanto, pues bueno, les voy compartiendo lo que vamos pudiendo, que espero que les guste y para pues mantenerlos al tanto de cómo estamos. Entonces ya aquí lo que van a estar viendo al final, pues es ya nada más cómo estoy haciendo estiramientos. Yo utilizo ciertos implementos que son los mismos que vendo y que manejo a manera local. Si me sigues de Nuevo Laredo, ya debes de saber que tengo un espacio comercial rentado donde manejo mis fajas, mis bandas de resistencia, mis bandas para las rodillas. Este es un pequeño proyectito de emprendimiento que estamos arrancando. La verdad, soy una pequeña empresaria, voy empezando poco a poco, pero con el apoyo de ustedes esperamos llegar a más. Estas fotos que ven acá son unas fotos promocionales que utilizamos o que sacamos más bien porque el próximo año, primeramente Dios, en enero vamos a lanzar una línea de ropa. Y aquí ven unas fotos también con Samantita que aprovechamos también para retratarla en ese ratito. Y esta última parte del videoclip, pues es aquí con Sammy bebé, su estado actual, que ya tenía bastante, bastante, la verdad que no les hacía una actualización de cómo está la niña. Ahorita actualmente la niña ya tiene 8 meses y medio, ya próximamente, este próximo 20 de diciembre va a cumplir los 9 meses, bendito sea el Señor. La niña ha ido alcanzando sus hitos de desarrollo muy bien. La verdad yo estaba un poquito preocupada porque la veía un poquito lenta en su desarrollo. Veía como que, ay, otros niños ya se sientan y ya otros niños ya gatean. Samantita ni se sentaba ni gateaba. Yo así como de que, ay, Dios mío, ¿será que algo estoy haciendo mal? ¿Será que no estoy lo suficiente poniéndola a sentarse ni lo suficiente dejándola en el piso? Porque yo la dejaba mucho en el piso para que ella intentara gatear y no lo hacía, ¿no? Y tú ves que otros niños van alcanzando hitos y tú dices, bueno, ¿por qué el mío no, verdad? ¿Por qué no está alcanzando esos hitos? Siempre. Ya saben, ¿no? La eterna comparación, como siempre, siempre anda uno ahí comparando con otras criaturas. Pero no, miren, bendito sea el Señor, de repente la niña se sentó, de repente empezó a gatear y ahorita ya está anda incluso queriéndose poner de pie. Ahorita van a ver otro videoclip donde la niña, miren, a este videoclip me refiero, donde la niña agarra y gatea y corre hacia su bouncer. Y luego intenta pararse y lo intenta. Ahí estaba mordisqueando el bouncer, ahí estaba jugueteando. Pero ella ahorita ya también se va por las orillitas de los sillones. Tenemos unos escaloncitos en el, ¿cómo se llama? Pues sí, en el acceso al recibidor de la sala. Y ella trata de subirse ya los escalones. Ya es como de, ay, ya no tarda en empezar a caminar y empezar a tener que esconder todo y subir las cosas. Y bueno. Ya nos va a tocar esos tiempos, ya nos va a tocar. Mientras tanto, ahorita ahí estamos medio controlando la situación. Va a tocar, yo creo, poner una cerquita para que la gordita no se suba. Pero bueno, ahí está. Mírenla qué grande está, qué grande, qué sana, qué gordita. Es una increíble criatura. Es increíblemente maravilloso verlos crecer, ver que todo está bien, ¿no? Aquí mi principal consejo es para las que son mamis, que realmente los niños tienen su tiempo, cada niño tiene su tiempo diferente. En el caso de Sammy, pues se tarda un poquito más en alcanzar sus hitos, pero todos los van a alcanzar en su momento, así es que no hay que asustarnos ni presionarnos, ni mucho menos. Otra cosa que les quería comentar y platicar mientras que estamos aquí viendo a Sammy bebé jugando,
Es que ya ahorita yo ya salí de vacaciones de la universidad, ya ahorita ya estoy de vacaciones, ya gracias a Dios terminamos este trimestre. Ya actualmente ya nada más estoy con mis cosas de la secundaria. Platicarles también algo que no les había contado aquí, es que voy a ser ahora maestra de educación física. Me dieron la oportunidad en la secundaria, bueno, se fue un maestro, renunció un maestro, me ofrecieron la materia de educación física. Y pues la verdad sí lo pensé mucho porque la verdad siempre ando bien atareada con muchas cosas pues de mis emprendimientos, la casa, la niña, mis entrenamientos, pero principalmente la casa y la niña y Axel, ¿no? Mi rol, ya saben. Y bueno, al final terminé diciendo que sí, voy a estar ahora de maestra, además de vida saludable, artes, ahora como maestra de educación física. Y pues bueno, vamos a ver cómo podemos compaginar esto en mi vida. También, como saben, yo tengo años manejando mi línea de productos fitness. Actualmente pudimos poner nuestros productos en un espacio comercial, ya saben, en esos espacios que ahora actualmente se utiliza mucho, que se rentan así como que cubículos. Estoy rentando un espacio comercial en dos espacios aquí en la ciudad de Nuevo Laredo. Pero también estoy haciendo envíos de manera nacional. Entonces, ahorita va a salir aquí un videoclip donde van a estar viendo todos los productos que yo estoy manejando actualmente de fitness, los cuales pueden adquirir, ¿verdad? Ya sea escribiendo directamente a mi página de Facebook, Sonia Varela Fitness and Health, o pueden directamente también escribir aquí en este videoclip, o mandarme un correo electrónico, o seguirme en Instagram y decirme si les interesa algún producto. Y yo, con todo el amor del mundo, se los voy a hacer llegar. Actualmente estoy manejando envío solamente por medio de FedEx porque habíamos estado intentando mandar por Mex Post y la verdad no me gustó mucho el servicio y no es la idea de que ustedes inviertan en un producto para que luego en la paquetería pues estén batallando para rastrear o estén batallando para que les llegue rápido, etcétera. Entonces, si algo les interesa a los productos que yo estoy manejando de fitness, con toda la confianza del mundo me pueden escribir, me pueden mandar mensajito y yo directamente soy la que atiende, porque como les digo, este es un proyecto de emprendimiento mío que va muy despacito, que está hecho con mucho amor y todo está hecho por mí directamente y atendido por mí. Todo lo que ustedes ven en redes sociales, yo lo trabajo, o sea, yo me trabajo mis videos, yo me trabajo mis stickers, yo me trabajo todo, todo, todo lo hago yo, o sea, no tengo la ayuda de nadie. Entonces, sí, básicamente eso era lo que quería platicarles. Yo sé que este videoclip a lo mejor está muy cortito, a lo mejor tiene muy poquitas cosas, así como van a decir, uy, está muy chafa, pero es una manera de poder estar otra vez cerca de ustedes y decirles que vamos a retomar las riendas del canal, pero pues para que sepan todo lo que andamos haciendo. Y bueno, les agradezco muchísimo su fidelidad. Se viene otro videoclip nuevo donde voy a hablarles acerca de las dislipidemias. Ya estoy trabajando en ese material, nada más que lleva mucha edición porque lleva muchas diapositivas. Ya lo tengo casi casi a la mitad del videoclip. Entonces, teniéndolo, se los estoy subiendo aquí al canal. De antemano, gracias por ver este video. Los quiero muchísimo. Les mando un besote. Síganme en Instagram. Síganme en Instagram. Ahí estoy constantemente subiendo mis rutinas de entrenamiento y contándoles más sobre mi vida. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Saw you from the distance. Hey, you, can we talk?